El área donde se depositan los huevos de las donaciones se llaman tortugarios. Ahí es donde vamos a depositar los huevos y después de 45 días se liberan. Entonces en la estrategia se dice que se tienen que liberar naciendo, porque no se pueden mantener más de 24 horas porque se mueren. Porque en la parte del ombligo ellos guardan una yemita que esa les sirve de sustento o de alimento por 3 días. Entonces si nosotros alteramos ese procedimiento de tenerlas aguardadas más de 24 horas, ellas pierden energía y se mueren. La actividad consiste en liberar neonatos de Parlama. La estrategia que tenemos es de liberarlas a 6 de la mañana, a 6 de la tarde. Eso les sirve a ellas para que puedan avanzar, ¿va? Porque las aves, si se liberan a las 6 de la mañana, las aves todavía están en el bosque manglar. Y si se liberan a las 6 de la tarde, las aves regresan al bosque manglar. Entonces esa es la estrategia para liberarlas. Las tenemos que liberar, colocarlas a una distancia de 15 a 20 metros. Eso les sirve a ellas para recabar toda la información, porque posteriormente ellas regresan a la misma playa donde son liberadas. Ellas tienen una célula que se llama impronta. Esta célula les sirve a ellas para recabar toda la información en el trayecto hacia el mar.